Varón, bájese un momento, déjeme solo con Brian, por favor. Primo, salud. Salud. Coronamos la vuelta. Ahora bien, te voy a dar un consejo de gratis. Negocio antes que el placer. Estás muy a lo loco. Usted es mi sangre, usted es familia. No quiero que te pase nada. No quiero que te pase nada. Concéntrate en el negocio. Usted sabe que si a usted le pasa algo, yo me voy a volver loco. Esto es lo que hay que hacer, plata. Lo demás viene solo, pero tienes que cuidarte. Yo estoy claro. No quiero que estés por ahí. Oh, las mujeres bien, pero negocio antes del placer. ¿Estamos claros? Estamos claros. Pero coronamos. Mira ahí, compadre. Gracias. ¿Mirando la carajita allí? Sí. Y yo tirándole el líquido, mira con qué andan. Patrón. Gracias por sacarme el motor del destacamento. Gracias. Cogiendo el cuarto, tu pobre, por un favor. ¿Se le pegas un motor? Sí. Diablo, pero a mono para malo que lo busque. Coño, tan grande y tan feo ese maldito. Patrón, gracias por esa ayuda. No va nada, es un chivato que estamos buscando. Tú eres un tiguerón. Pero todo el mundo me oye esto. Hey. Me burlo por supuesto, improvisando te lo meto. Una grapa Juan de DJ porque estoy creando un proyecto. Hey. Cuéntame con la ubicación por GPS. Hey. Donde llego hasta los generales están de pie. Hey. Tu primo es maquinón y todos los días ando a pie. Eso no es Nueva York, lengua chile. Patrón, ¿cómo está usted? Tranquilo, dame luz. Matando el tiempo aquí, usted sabe. Mire, le tengo los dos pares, tenis ready. Hablé con Kiwi también. Kiwi mío. Mira, Shori. ¿Qué fue lo que pasó con la policía? Se tiró la policía en el bloque, llevan al primo mío, un desorden, un corredero, un tal policía Martínez de Acevedo. Ayúdame a resolver eso, que tengo el primo preso. Ya tú sabes. Hey, los Tigers, se pusieron los patines. Última vez que te oigo faltándole el respeto a un policía, para no darte para abajo, coñazo. Tranquilo, patrón. Papo, déjame eso. Ven, echa para acá. Tranquilo, patrón. Lo quiero ver estudiando, vamos. Thank you.
sabes. Mira aquí, dime de este tipo que le dicen el cirujano, un tal Brian. Cirujano, Brian. Ese tipo me debe un par de pesos, me debe un par de cuadras más para adelante. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Una casita verde con un 8 pintado, van a fumigar para allá. Mejor cuida tu vaina, no te tiran dos jaracas en el piso para no tener que venir a fumigar. Te sabe, humano, te sabe. Las redadas cambiaron, se te van a tirar de lunes a viernes. Sí. ¿Qué tú vas a hacer? Sabe, patrón, que estamos activos. Ahí, siempre agradecido con usted, tú sabes que lo que es, estamos a la orden. Está bien. Ya tú sabes, sabes. Kiwi. Superior, tenemos el traficante ubicado, ¿qué hacemos? Carta blanca, queme la droga, que se joda. Entendido. Espérame aquí, Gabriel. Manuel, tienes que andar moca, tú sabes que esta zona de la Valle y de Boa, y tú sabes cómo son esos tigres. Soy para. Claro que eso llegó, eso tiene tiempo aquí ya. ¿Cuándo que ustedes vienen? Ah, ok, ok. Lo que me cocinó un bicochito, manito. Me voy a dar round two ahora, manito. Estoy a fuego. ¿Sabes que yo no ronco? Dale, estoy activo, me dejas saber. Está todo, dale. Quédate ahí, no te muevas, quédate ahí. ¿Y tú aquí? ¿Qué? Yo duermo aquí también. ¿Algún problema? ¿Se puede hablar a ti? Duérmeme aquí, mi amor. Gracias. ¿Ven? Fue que mató al primo mi tata, el hijo de puta, dime. Tú sabes que yo nunca me he cruzado con la policía. Si nosotros tenemos que meter mano, vamos a meter mano. Pero con todo el respeto que yo le he dado, yo sé que ustedes me van a pagar a mí. No, hombre, no, yo les voy a decir algo a ustedes. Que quede bien claro. Aquí tiene que existir la lealtad. Y que nadie, nadie se puede meter con mi familia. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros?
Sí, señor. Carmen, levántate. Carmen, termina de levantarte, que se estaba haciendo el tinaco y no hay agua. Me toca patrullar. Te vaya así. Te gusta el comando, ¿eh? Tú te vas a ganar ese cuando tú me digas quién es Keila. Nos vemos. Maldito azar del diablo. Páseme sus celulares. Superior, no funcionan desde que... Ayer en la noche cancelé la flota. Mañana le daré otra. Te voy a cambiar el nombre de Keila por Lila, Pedro, Mami y Papá. Para que no se sorprendan cuando vean esos nombres en su flota. Superior, con todo respeto, esta sería la tercera vez en el año que se... Y 10 que fueran, primer teniente Mena. Ustedes solo cumplen órdenes. Boa, ¿qué se llegó a descubrir en la escena del crimen de pólvora?
que uno informante de Pólvora Superior nos chivatearon con Clásico. ¿Tú le viste la cara? Increíble. Estaba temblando. Bobo ese. Salud. Entonces, salud, mi regidor. Querido Carlos. ¿Con cuántos camiones yo cuento a la importadora? Tú sabes que no te lo puedo dar todo, Carlos. Ahora mismo, la ruta, los horarios. ¿Tú quieres que yo te ruegue? No, pero ¿cómo va a ser? Jamás. Yo lo entiendo. Qué bueno. Yo lo entiendo, don Yayo. Pero vamos a hacer algo. Me devuelve los 2 millones que yo le di para levantar este negocio. Y me vas a devolver los 2 millones que yo te di para tu campaña. ¿Pero cómo, Carlos? En efectivo. Igual como yo te los entregué. Carlos, tengo 2 furgones parados en el muelle. De los 20 camiones que tengo, te puedo prestar 5. 10 para ayudarte. Usted sabe que tenemos que arreglar el parque. Tenemos las fiestas patronales. Tenemos que hacer la puerta de la comunidad. Usted es el regidor. Y es por mí que usted es el regidor. Usted decide. Está bien. ¿Está bien? Otra cosa. Tenemos que cambiar la ruta. Yo no puedo seguir contando con el tipo. Se la han bebicho. Por culpa de ese lambebicho, yo perdí 2 furgones. Eso fue recomendación suya. Pero eso está raro. Raro. Sí, sí. Pero tú tranquilo. Yo estoy tranquilo. Así me gusta. Que yo voy a hablar con él. No te preocupes, Carlos. Yo no estoy preocupado. Preocupado debería estar usted. Arrégleme esa vuelta. Yo nunca le he faltado. Ya, yo no me fallo. Yo le doy mi palabra. Dentro de quién es que está vendiendo la droga por aquí. Y Omarcito, el que estaba preso. ¿Dónde está la guaguita roja? Ahí es que está. La gente nueva. La gente nueva que llegaron. A ver. Ya tú sabes, mi negra bella. Por más que caigan presos, yo odio tener que hacer esta vaina. Porque hasta el momento, solo la prensa menciona que estamos vinculados con el narcotráfico. Todo por el incidente de ayer, que fue la gota que terminó rebosando el vaso. Es que ese señor Carlos Dávila se ha burlado del país y de la institución. Por cosas como las de ayer, es que nos ganamos la fama que tenemos de ladrones y pidilones. Por eso mi insistencia, jefe, con el comunicado de esta noche. Que tú eres el vocero. Para eso te pago. Correcto. Lo que quiero que tenga muy claro es que hasta aquí llegó el capo de mierda ese. Y el policía que no esté en esto se va, empezando por ustedes. Ya está bueno de charlatanería. Se pueden ir. Por eso dije lo que dije. El policía que no esté en sintonía se va. Yo estoy totalmente de acuerdo, mayor general. Ya, deje esa mierda, Efraín, que estamos solos. Ver acá. El cirujano ese que viene el periódico. ¿Qué pasó ahí? No
lo sabemos. Pero era un delincuentazo. Tenía antecedentes penales. Y ese no es primo de Carlos Dávila. Sí, clásico ese. Qué pena lo del muchacho ese. Pólvora. José Antonio, tú no te preocupes. Déjame clásico a mí, que tú verás. A ese lo necesitamos vivo. No, coño, ¿cómo vivo? Lo necesitamos procesar para que nos dé los nombres de los que colaboran con él. Y así agarrarlo y entregárselo a los gringos y que ellos se encarguen. ¿Y la procuraduría dónde tú la dejas? Tú hazte cargo de tu departamento de homicidios y a mí déjame hacer lo que yo sé hacer. Lo digo para recordarte que los méritos se los quedan ellos, no uno. El presidente al que le encargó bajar la delincuencia fue a mí, no al procurador. ¿Estamos claros? El crimen y el narcotráfico incrementan en la República Dominicana. Y es que fuentes aseguran que la muerte de Brian el cirujano y del primer teniente Roque... ¿Para quién trabajaba ese policía? ...están fuertemente vinculados a una red de narcotráfico un capo ahí en la ciudad de Santo Domingo. Qué es raro que yo no había oído hablar de ese capo. Tú nunca me habías comentado nada. Asesinato del primer no queríamos sacarlo del a la luz pública de para que no nos dañe la investigación. Se presume que ¿y tú tienes otra investigación? Pero hoy hicimos el levantamiento para su captura. Tú verás. Ay, mijo. Ya yo sé lo que tú me vas a decir. Que tú verás que te va a ser tu último caso, que después de aquí me pensionan. Marta. Ya me ha hablado de siempre eso me dice lo mismo y nunca queda muy nada. A ver, ven acá. Dime. Yo soy el jefe del departamento de homicidio. ¿Qué tú quieres que yo haga? Me he hablado mil veces con José Antonio. Óyeme, óyeme, yo estoy cansada. Y mañana tengo que abrir la repostería. Hablamos. Nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Pero es bueno que se sepa que la policía no se va a rendir. Este parió allá. No se va a rendir. Hello. Oh, ¿qué es lo que es, mi hermano? Sí, sí, esa es la casa de la mamá. Ella se llama Trinidad Sánchez. Sí, tú le dices que esas flores son de parte de Manuel Mena para su hija Carmen. Oh, ok. Mil gracias, mi hermano, ¿oíste? Dale. ¿Qué espada? ¿Qué espada? No, no pelean espada. Es un hombre. Ese fue el que yo te vi anoche a ti. Eso es. Ven acá, pero a ustedes les gusta un coro todo el tiempo, maldito coro. Yo te lo dije. Dime, mo. ¿Qué es lo que es, patrón? Tranquilo. ¿Está bien? Todo bien. Un cerquillito que tengo un par y hoy, usted sabe, con una linda. Miren, quería darle las gracias por lo del primo mío, por lo de León, por sacarlo de la cárcel. Usted sabe que él me está ayudando con lo del bistec y esa vuelta. Chori, ¿cuál fue la vuelta con Pólvora? Chori, tú sabes que mucho estoy haciendo yo por ti, dejándote José en la calle, ¿verdad? Si tú no quieres un featuring con este maldito, empieza a hablar. ¿Qué fue? Eo, no hay que llegar ahí, patrón, tranquilo. Tranquilo. Hola, ahora. Eo, dale, ven. Mete mano. Bien. Habían cuatro tigres ahí en el barrio. Sí. Superior, son cuatro. Lo tengo ubicado. ¿Y tienen que ver con clásico? Hay dos que no. Entonces, encomiéndale eso todo a Bala y Boa. Y tú y Gatillo, encárguense de los dos de clásico.
Llévense el dinero y queme la droga. Entendido. Aló. Aló, Manuel. ¿Dónde tú estás? Estoy en la calle, mami, trabajando. Mira, ¿y tú llegaste a apagar la luz de mi casa? No, no te apaga todavía. Coño, Manuel, pero tú tienes un mes en eso. Yo por eso es que yo no confío en nadie. Prefiero pagar yo mi vaina. Mami, pero te dije que estoy en la calle trabajando. Cuando yo termine, yo la voy a pagar. Está contigo, muchacho. Está bien, te amo. Ok, chao. ¿Estás seguro? Allá voy, voy. Ya. Compadre, ¿que quién le dio piso a Pólvora? Le estoy diciendo. Yo sé que uno fue Sosa. ¿Quién fue el otro? Oye. ¡Póntela!
aquí en casa estaba pensando en ti. Tan lindo. Por cierto, mira, me encantaron esos arreglos de flores que tú me mandaste. Gracias. Era lo de menos, cumplíamos amor. Sí, pero me encantó el detalle. Mira, tú vas a venir. Hoy se me complica, amor, ir para allá. No dejes ropa en tu apartamento y entonces mira la hora. En lo que yo recojo ropa y eso, me van a dar las 12. Carmen, por favor, ven. Yo te aviso ahorita, ¿viste? Te amo. Ya. Te amo. Mua. Lleve el diablo, coñazo. Brian. Mira. Esto es lo que yo te trato de decir a ti. Salte del cabrón barrio. Hermano, mira. Vamos a disfrutar. El negocio es bien simple. Pero hay que prestar atención a los detalles. Hay detalles del negocio que a lo mejor tú no conoces. Yo te puedo guiar cómo hacerlo, pero al final del día aquí lo que importa es disfrutarse todo esto. Lo que de qué vale estar en guerra, vivir en guerra, si no nos vamos a disfrutar este momento. Eso es así. Tienes que dejar la locura. Enfócate.
salte del barrio. Vente para acá conmigo. ¿Qué tú me dices? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué puñeta fue el que mató al primo? Puñeta. Gracias por venir, mi amor. No hay de qué. Manuel, ¿cuándo tú piensas hablar con tu tío? No es tan fácil pedir de baja en la policía. ¿Y cuándo tú piensas decirle a tu mamá, a mi familia, que yo estoy embarazada? Carmen, por favor, no empieces con lo mismo, ¿no? Oye, no es que no empiece. Mira, yo voy para 4 meses. Se me está notando la barriga. ¿Qué vamos a hacer? Dime, Manuel, ¿cuál es el jodido plan? Porque yo estoy loca por oírlo. Mami, ya te dije que Carmen y yo no vamos a casar. Primero no quisiste terminar la universidad. Y después tampoco valió que no te mandara afuera, porque tú lo que te metabas era descarrilando. Yo voy a tener que volver a hablar con tu tío. Mami, esa es la vaina tuya, que ahora estoy que hablarlo contigo. Tú sabes muy bien la ayuda que la nosotros nos damos. ¿Pero y qué, mami? ¿Qué tío esto? ¿Qué tío lo otro? Él mismo pediste el consejo cuando el hijo se lo agarran cargado de droga. Voy a tener que ir a la ferretería. El tubo tuyo está roto. Ve. Y cuando tú vuelvas, tú me vas a decir cuál es el plan. Porque para tú haberme dicho eso ahora, porque tú tienes un jodido plan y me lo vas a decir. Siguiente. Hola. ¿Y eso? Para casa de mamá. Ajá. ¿Le comentaste? Mi amor, por favor, déjame salir a esta vuelta, sí. Ya se me está notando la barriga. Mi amor, mi reina bella, mi primer pensamiento del día. Cuando a mí me dé la gana de decírselo, yo se lo voy a decir. ¿Cuánto es? 5,000 pesos. Ahí dice 150. ¿Y qué tú crees? Yo no voy al médico, chica, ven para allá. ¿Y por qué tú no me lo pides como la gente? Porque no me da la gana. Eso es una excusa. Dame una razón. Bueno, yo quiero iniciar un nuevo capítulo en mi vida y lamentablemente ya yo no me veo aquí. Por eso. Tío, por favor, no volvamos a lo mismo. No. Escúchame. Eso de que tú vas a empezar un nuevo capítulo en tu vida, yo no me lo creo. O sea, que según usted, un policía en este país no puede tener 2 reposterías, casa con piscina, propiedades. ¡No compare, carajo! Yo llevo más de 30 años en la institución y he pasado por mucho para estar aquí. Yo no me estoy comparando, tío. Lo que pasa es que yo quiero progresar como progresó usted. Yo sabía que eso de tú estás privando como policía. ¡Tío! ¡Estoy harto, coño! ¿Harto de qué? ¿De vivir de los privilegios que yo te doy? Manuel, ¿cuál es tu miedo? Tío. Yo no me estoy yendo. No me venga con excusas, que tú sabes muy bien que sí. Que los criminales que andan en la calle respetan a la autoridad, que es ruda con ellos. Y ahora tú te quieres ir.
Eso es pura filosofía, tío. Un tema que nadie sabe que aquí no se puede pensar así. Aquí la justicia no hace nada. Y si la justicia no hace nada, lo hago yo, carajo. Pero claro, coño, usted es un coronel, usted no... Cuida muy bien lo que tú dices con esa bocota. ¡Manuel! Usted es un mena bencome. Y somos una familia de policía. Si te va, le voy a decir todo a tu mamá. Haga lo que usted quiera, tío. Ahora, si usted lo hace, yo le voy a decir a ella y a toda la familia lo que yo hago aquí de mano suya. Permiso. Familia de policía. Si te va, le voy a decir todo a tu mamá. Haga lo que usted quiera, tío. Ahora, si usted lo hace, yo le voy a decir a ella y a toda la familia lo que yo hago aquí de mano suya. Permiso. Poco el brillo. Y don, tenga, pasa por usted, me le da saludo a la doña, ¿eh? Gracias. Yo te sabe, para que esa vuelta quede bien. Tenemos dos paris ya, el primer pari de esta noche, José, en el Caloá. Va a quedar bien la vuelta. Tenemos dos paris de noche en el Caloá y uno. Corre. Tranquilo, comprando unos jugos y no empanada. Quille contigo, te pusiste a hablar mierda de que tranqué este palón. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo trabajo con patrón y aquí lo que sabemos somos nosotros. Tranquilo. ¿Tú sabes quiénes matan a la pólvora? No, yo no sé, ¿y ustedes saben? Pero mira, se está haciendo. No. Oye, ¿qué es lo que te voy a decir? Nosotros trabajamos con patrón y patrón es que sabe usted, y de la calle somos los Tiger Spicy. Aquí lo que controlan la calle y saben de la avenida somos nosotros. No hablemos más de eso. Si no, ustedes me avisan que yo le mando el patrón para que él hable con ustedes. No hablemos más del tema. Coño. José, la pólvora, patrón y tú esos tigres tienen que estar trabajando para los jefes. ¿Por qué tú dices eso? Porque todo el mundo está claro que aquí le dan para abajo a los delincuentes. Pero ese azaroso, yo mismo lo he visto a él por el palacio. Compay, suéltese en banda. Deja de estar averiguando en qué estaba la pólvora, en qué está patrón. Olvídate de eso. Vámonos de aquí. Suelta eso. Vámonos de aquí. Suelta eso. No, tú sabes, ¿quién es loco, chico? ¡Huevo, huevo! Mierda, me encontré este tigre. Espérate, el patrón llegó aquí. Vamos a ver. Estamos bien. Coño, pero... Comprando a todo el mundo, el
que no se va con ellos, le dan para abajo, pero es ahí mismo. Para que sepa lo que hay. ¿Cuánto te están dando a ti? A mí, patrón, que yo no me le viro a usted. Pero que tú no te yo no me le viro. Usted no vio lo que pasó con Boa. No hacía coro con nadie, le tuvieron que dar para abajo. Yo no ando en eso, en la calle. ¿Cómo así? ¿Usted no sabía eso? Le voy a dar una luz, patrón. Esa gente están comprando a todo el mundo. Y el que no se va, le dan para abajo. Las redadas por aquí cambiaron, Chori. La vaina está peligrosa, patrón. Por aquí lo que están patrullando son los que agarran al primo mío preso. ¿Qué es lo que está pasando? Que no lo estoy viendo por aquí. Deja de estar averiguando tanto y ponte para lo tuyo. Hablamos. No cuenta, patrón. Ya tú sabes. Dame un minuto y te devuelvo. Sí. Dímelo. Tengo a nuestro gatillo frente a Clásico. Dime qué hago. Déjalo ir. Esta es la maldita oportunidad, José Antonio. Déjalo ir. ¡Coño! ¿Cómo lo vamos a dejar ir? Tú eres la DEA o la Interpol. Tú no eres nada. Si lo agarramos, la cagamos. No tenemos pruebas suficientes para apresarlo. Para eso son los operativos. Suéltalo ya. Pero... ¡Suelta todo! La policía metiendo mano, tumbando puntillo aquí sentado. Lo que yo hago por mi familia. Wow, Dios mío, Carmen. Esa barriga llegó en el peor momento, Dios mío. ¿Y el tipo? ¿Tú no lo has pagado el tipo? No, le dije que esta semana. No le pagué. No le pagué, que yo tengo un asuntito que arreglar con él. Siguiente. Próximo. Muñoz.
¿Quién allá? Soy yo. Acá lo que es, patrón. Mangue esa moña. Patrón, ¿qué es lo que está pasando? Que no lo estoy viendo pedaleando por el bloque. La calle está caliente. ¿Cuál es el bando tuyo? ¿Cómo que cuál es el bando mío, policía? Si no, pregúntale a Martínez Acevedo para que sepa qué es lo que hay. ¿Quiénes son Martínez Acevedo? ¿Tú no se acuerdas? Lo que metió en el primo mío preso la otra vez. Y también quieren cobrar peaje para que sepa lo que hay desde ahora mismo. Antes de irme, déjame entrar al baño tuyo. Patrón, el que sabe. Está bien, va a ser para la próxima. No, pues está bien, patrón, me toman. No me ha dicho, pero le salvaste la vida. ¿Él es policía o qué? No sé, estoy por pensarlo, pero sabes que patrón es patrón. Hay que hacerle creer su movie, para que sepa lo que hay. Y los menores. ¿Qué es lo que? ¿Qué es la vuelta? ¿Qué importante de ellos? ¿Qué carajo, man? Estoy diciendo que no, que estoy trabajando con ustedes. Con ustedes que estoy trabajando. ¿Me estás entendiendo? Mierda. ¿Se lo capían ustedes? Engrasadita. Ya, tu chavo. Qué una exquisita. Está completo todo. Ese trabajo está hecho. Déjenme a mí. Ese fue el que mató el papá de ustedes. Tranquilo, déjenme eso a mí. Vamos, pago. Pepe, tranquilo. Déjense llevar, Estoy trabajando con ustedes. ¿Escuchan? Para que salga todo bien. Vuelta fue esta de bala, no le dio carta blanca a la chipa, nada más lo trancó. Está raro. A tu madre. Tu Martín y Acevedo están haciendo pila de lío en mi zona. ¿Y desde cuándo fue que tú dejaste el uniforme? Qué maldita vuelta esta, ¿quién me mandó a preñar Carmen a mí? Aquí, Manuel. ¿Y entonces qué pasa? Queremos venganza, ¿No me agarran esos bultos? Eran tres bultos, pero se llevó uno. El que llevaba el dinero. Fui yo que vi al policía. Hay algo aquí que no me cuadra. Porque si es el mismo chota, no quemo la droga. Tigre hablando.
Gabriel. ¿Y lo tuyo? Estaba viendo, a ver si estamos oxidados, pero queda algo todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Que no te veo por allá, ni me llama, ni me coge la llamada. Yo me quité, Gabriel. ¿Cómo que te quitaste? Ve acá, a ti te mandaron por. ¿Y tú me ves cara de muchacho mandado, mamá huevo? Yo tengo un niño que viene en camino, una familia que mantener, yo no ando en esa loca. ¿Y tu tío? Tú tienes que saber más del que yo. La gente no se sale así. Loco, oye, dame banda con esa vaina. No me hables de la policía porque me voy a encojonar. Coño, ¿tú te has puesto a razonar que va a decir el jefe cuando no te vea allá en los pasillos? Dime del raso Martínez y Acevedo. ¿Qué pasa con ellos? Que lo estoy viendo dando vuelta por aquí. Que lo están fichando para suplantarme. Mierda, coño, que tú se hablas mierda. Esa es la maldita vaina que a mí me encojona, loco, que no hay lealtad. ¿A mí tú me lo vas a decir esa vaina? Usted fue el que nos soltó a Boa, a Bala y a mí. Gabriel, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, yo no voy a discutir contigo. Si tú quieres, dale ahorita pan de mami, comemos algo y nos ponemos al día, ¿está bien? Dale, está querido. Bueno, yo voy forzado. Y es una niña con un varón. Varón. ¡Qué felicidad! Me imagino que seguirá los pasos del pai. Claro. Muy bien. Qué bien. Oye, Melurde, si tú supieras que siguen hablando de Javier en la policía. Sí. Del carácter que tenía. Y que tú sabes bien que él no cogía esa. Si él tenía que meter a un familiar o a un policía preso, claro. Cometía. Como yo. Qué bueno que los hijos sigan los grandes ejemplos de sus padres. Él lo sabe. Sí. Bueno, tenemos que llegar. Felicidades, sobrino. Ah, él sabe lo que yo te quiero, carajo, mi hermanito tan bonito que está. Que conste que cuando llego a casa todos los besos son de mi hermano. Bye, bye. Bueno, jóvenes, los espero el lunes. ¿Quién te mandó a él? Estoy pensando en nueva ruta, los números están cuadrando. Hay que abrirle las vírgenes. Papi, para. ¿Qué pasó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Dime. Pepe, averíguame quién es ese. Ese mismo jefe, ese es el pana. ¿El de los chamaquitos de Sosa? Ese mismo jefe, un chamaquito me dijo que es el patrón. Él es policía. Entonces, la policía lo saca y yo lo pongo a trabajar. No, momia. El más reciente. 3. ¿Por qué tú me estás trayendo eso ahora? Estaba bravo con él. Pero tú sabes que yo cuento contigo. Él no es mi hijo. Ya estoy harto de siempre estar cayéndole atrás. Él es un adulto, ya no es un muchacho. ¿Cómo tú crees que yo me siento con eso del embarazo? Yo sé que él no es tu problema, pero él es tu sobrino. Yo voy a hablar con él. Y eso de que él a ti no te dijo nada, él a mí me lo va a tener que decir. No. A mí no me venga con nada. Que yo a nadie le suplico. Yo todo lo que yo tengo me lo he ganado yo, coño, trabajando.
Y lo único que yo te pedí fue que me lo cuidara. Pero conociéndola a él y conociéndote a ti, algo ustedes dos me están escondiendo. Yo lo amo, pero próximo. ¿Cómo está, Carmen? Doña Lourdes, ¿y usted por aquí? ¿Y su compra? ¿Usted tiene un momentico? Ay, doña Lourdes, hoy no puedo, discúlpeme. Mire, hoy domingo como yo estoy con el puesto de cajera. ¿Por qué tú no me dijiste a mí nada de lo de Manuel? ¿Que dejó la policía? Él y yo hablamos eso y yo le dije... ¡Dime! Porque tú eres su mujer. Tú deberías preocuparte un chingma de qué es lo que está haciendo tu marido. Él te dijo a ti, ¿para dónde era que él iba? Porque él a mí no me está cogiendo el teléfono. No, no me dijo. Yo a veces pienso que tía tiene razón. ¿Cuál? Con la que yo estaba hablando ayer. ¿Tú te vas a poner a hacerle caso a esa mujer? ¿En serio? O sea, ella vive en España. O sea, ella tiene salón, restaurante, ella no puede pedir a nosotros. Tu tía y bulto es lo mismo todo. Por lo menos me dice la cosa y tiene un plan. Coño, pero ese maldito colmadero no va a dejar dormir a uno. ¿En serio que tú no me piensas decir cuándo fue que tú dejaste a la policía? Ya yo te lo dije, Carmen. ¡Coñazo, dime! ¿Tú no sabes que tu mamá se me apareció en la ferretería hablándome mierda, preguntándome a mí que en qué diablo tú te has metido como si yo supiera? Tú no vas a acabar conmigo, Carmen. Sí. Así sí es fácil resolver la cosa, ¿verdad? ¡Ea! ¿Qué lo que? ¡Momia! Mínimo y juego la lotería y me saco 10 millones de pesos. Dime a ver, mono, ¿quién está atrás? Yo, ¿qué es lo que? ¿Vale ahí? Ya. Compay, ¿qué de ti? Eso te iba a preguntar yo. Tranquilo. ¿Y cómo anda el coronel Bencosme, Gatillo, Bala, Boa y todos esos tigres? Esa gente también. ¿Y tú? En lo mío. Ya. El consejo, ¿tú sabes? Sí, te veo heavy. La real grasa encima. ¿Y la poli cómo va? En la lucha. ¿Y esa sorpresa, tú pedaleando por otro lado? Trabajando en un negocio cerquita. ¿En cuál? Uno de un empresario. Se llama Carlos Marín Dávila, ¿lo conoce? Yo lo he oído, sí. Él anda buscando un par de gente responsable en su equipo y yo pensé en ti, porque tú eres mío. No, yo soy loco contigo también. Mira, tiguerón, pero tú eres el diablo. Pensaste en mí, me ubicaste de una vez. Yo voy a llegar. Cualquier cosa tú me avisas. Está todo, tiguerón. Vaya con Dios. ¿Qué lo que es, patrón? ¿Y de qué empresario que estamos hablando? Ese clásico. ¿Te crees que yo soy un pariguayo? Su total es 10.700. ¿Su forma de pago? Tarjeta. Mira, espérame allá. ¿Hembra o varón? Varón. Me lo imaginaba. La barriga de los varones es puntiaguda. Ah, sí. Tan perros que son esos malparidos y uno los trae al mundo. Ah, no todos. Perdona, pero... ¿Y tú no has intentado trabajar en otro lugar? En este país, si no se tiene relaciones, se le lleva el diablo a uno. Mira, creo, nena, que puedo ayudarte. Yo trabajo con el regidor. Esta es mi tarjeta. Llámame al final de la semana. Te dejo saber si tenemos un puesto y así vas menos forzada, ¿te parece? Dale, pero me llamas. Chaito, pues. Chao. Hola. Ponelo allá atrás.
Toma. ¿Para qué eche gasolina? No, Carmen, no. Carmen, yo no te voy a aceptar dinero aquí. ¿Para qué eche gasolina? Estoy tarde, me tengo que ir. Te amo. Entonces, ¿estos cuatro parques no pasarían de 200 millones? No, señor. Pero es que ustedes me están diciendo que cada parque sale en 50 millones de pesos. Entonces, yo tengo que costear la seguridad, el mantenimiento y una serie de gastos más. ¿Qué ustedes proponen? Don Yayo, oiga lo siguiente. Si en vez de un 10, le damos un 15 de comisión. Hagamos algo. 15 no, un 20. Le apruebo 150 millones de pesos y le deposito la mitad de una vez para que comiencen a trabajar. ¿Qué le parece? Oh. ¿Y tú aquí? ¿Dónde partiste el carro? Mami me trajo. Tenía que hacer par de diligencia y le dije que me dejara aquí. ¿Y tú qué lo que? Ay, hija. Cobrándole favor a tú el que me debe. Así no va a ir para ningún lado. Sí. Fui yo que la vacié. Carmen, esas botellas son carísimas. Tú te estás volviendo loca. ¿Eh? Ninguna loca, coño. Ninguna loca. Que a trabajo van y vienen, Manuel. Y tú ni siquiera una fucking entrevista, ¿va? Yo no quiero pelear contigo. Yo solamente te voy a pedir un favor. Ve a otra entrevista mañana. Carmen, tú tienes un mes trabajando con este tipo. Y te busqué trabajo. ¿Qué trabajo, Carmen? Un millón de pesos por obra, Manuel. Hoy el regidor estaba ya hablando con uno de los contratistas de los parques esos que se van a hacer. Son casi 200 millones de pesos. Están buscando a alguien de confianza que se encargue de la seguridad y yo te propuse. Dime rápido. Carmen, oye una vaina y que no se te olvide. Yo no voy para allá. No cuente conmigo. Como que me llamo Manuel Mena. Suéltame en banda con esa maldita vaina, coñazo. Buenas, ¿me acompaña? Oh, Henry, gracias, gracias. ¿Cómo estamos, hijo? Todo bien. Bienvenido. ¿Le inventaron algo allá afuera? No, señor. Coño, pero esta gente no aprende, Dios mío. Toma asiento, toma asiento. Te presento al empresario Carlos Marín Dávila. Él dice que ha escuchado mucho sobre ti. Y bien, te he mandado a buscar por algo fácil. Estoy necesitando a alguien con experiencia en temas de seguridad para unas obras que estamos construyendo. ¿Cómo está tu tiempo? Yo estoy desempleado ahora mismo. Pero Carmen me dijo que eras policía. Sí. Ok. Aguántame un momento. Yo regreso. ¿Cómo te llamas? Manuel Mena. Muchos de los que trabajan ahí se encuentran bajo un estricto servicio de inteligencia, por lo que pudimos constatar que tienen a medio puerto de Jaina comprado. Bueno,
es que ya nadie sabe del operativo de hoy. No, señor, en lo absoluto. Y para finalizar, el operativo se llevará a cabo a las 20 horas. Y saldremos de una nave abandonada que está a solo 5 kilómetros del puerto. Sánchez. Dígame. ¿Y a la hora de atraparlo? Ustedes van a contar con una unidad de mis hombres que lo van a escoltar hacia el palacio. La otra se queda conmigo allanando. ¿Y con cuántos hombres contamos de su unidad SWAT? 2 equipos, 40 hombres. Bien. Bien, déjeme saber si necesita algo para hablar con el director de aduana. Sí, señor. Y recuerdo, quiero vivo ese capo. Hoy se va a hacer justicia. Mucha suerte, señores. Mando. Superior. Jefe. Disculpe, pero yo creo que deberíamos llamar a Manuel. Hace un mes que lo llamé. No me tomó la llamada. Significa que no le importa. Llámate a Bala y a esos otros dos muchachos. Dime ya se vieron para que te acompañe. En serio, brother. Oye, siempre lo mismo contigo, brother. No te me vuelvas a equivocar otra vez, cabrón, ¿oíste? Entonces Pepe y los demás muchachos se van para Boca Chica. ¿Frijaina? Cambio de plan. Mejor momia, vete tú con Pepe y que patrón se encargue de Jaina. Jefe, pero es con la DNCD. ¿Qué? ¿Patrón me da mal? Jefe, eso va a ser muy duro. Atienda. Ahí te tengo una jipeta. Full control. Llámate a su gente allá. Resuelvan esa vuelta. Otra cosa. No me llamo. Estamos claros. Estamos claros. Vamos a avanzar. De la manada, se armó una vuelta. Loco, así no. Oye, súbase. ¡Súbase, súbase, coño! Dime. Habían pila de gente ahí, de la tuya, de la policía. ¡Coño, loco! ¡Coño, me va a chivatear por clásico! Dice que yo soy policía, mamá huevo. Ese muerto es tuyo, mono, coñazo. Lo que mío, yo estaba claro de eso. Dame. Mamá huevo, ¿para qué te pones a hablar, coño? Yo estaba oscuro, tú me diste luz a mí.
Jefe. Mete eso bien ahí. Vamos, vamos, muévanse, puñeta, muévanse. Estoy llamando al jefe, que yo me encargo de lo último. Jefe, los huevos están en el nido. ¿Dónde almacenamos esto? Guárdelas en el área de carga, por donde están las máquinas en el puerto de servicio. Oye, ¿y él? Pagamos todo tranquilo, le pagamos a los pescadores y hace un par de minutos me fueron por su gente. Mira, cuando termine me llamo. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿50 de qué? No. Nosotros acordamos 100. Sí, pero recuerde, mi coronel, que hubo muchos cambios al final. Y se supone que la vuelta era por Jaina. Ajá. Y si no te hubiera avisado, se caga todo. Yo entiendo, pero tú sabes lo que pasa. Que aquí hay dos cosas que no me están cuadrando. Número uno, lo que está pasando con mis puntos. Y número dos, lo que está pasando con la maldita policía. Son acciones del jefe de la policía. ¿Qué puedo hacer yo? Él actúa por impulso. Ajá. Pero por ese mismo impulso se me han caído 10 puntos, so cabrón. A mí usted me baja la voz, coño. Mucho estoy haciendo yo, arriesgando mi posición, colaborando con ustedes. Así que siga colaborando para cuando te necesite. Seguiré colaborando para cuando me necesite. Mi dinero. Lo viejo, mis amigos. ¿Y lo apagona, no? Maldito apagón, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. Deja que tía no ubique, tú vas a ver. Tú dices que podemos confiar en ella, pero no sé. Mírame. Dime. ¿Qué pasa? Ya te dije que no pasa nada, Carmen. No me digas que no pasa nada. ¿Qué pasa? Carmen, ya te dije que no pasa nada. No me digas que no te pasa nada. Mírate la cara de cansado que tú tienes. Algo pasa. Es el trabajo. Por Dios, pero si gracias a ese trabajo que tú me conseguiste ahora que yo estoy tranquilo. Yo te lo dije. ¿Qué te dije yo? Que el regidor Don Yayo es uno de los mejores. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que uno está pagando viviendo en un maldito barrio? ¿Te digas? O sea, es la verdad, Carmen, mira el paraíso en el que uno vive y uno no puede disfrutar de eso. Por encerrado eso, en un maldito barrio. Por eso que yo te digo, vámonos para España. Vámonos. Que nos va a ir mejor. Eso de los papeles, eso es verdad. Ese Javier Manuel nace antes. Javier Manuel está loco por ver a su papá. Tranquila, mi amor. Confía. También descubrimos, señor, que en Villajuana, Clásico frecuenta mucho por ahí, sobre todo en unos bares y una importadora. ¿Y cómo se llama? Distribuidora Yayito.
aún creo que falta investigar más. Bien. No cabe duda de que aquí hay un traidor. Se pueden retirar. Sánchez. Eso es Santiago, pero la gente de San Francisco, Puerto Plata y Samaná, es el combo de Paulino que se va a encargar de eso. Sí, pero entrégalo por San Francisco y así va a evitar un problema. Pero la puñetera finca aquella de la otra vez. Está bien. Señor. Entonces, adiós. Ey, arréglame la cabrona puerta esa. ¿Tú no ves que se está notando? Asegúrate de que se lo entregue efectivo a cada uno de los distribuidores. Ni más ni menos. Eso está bien contado. ¿Está bien? Esta vuelta la vamos a poner. ¿Sabes con qué hoy? Los pájaros por el cielo y los escamosos por el agua. ¡Policía! ¡Coño!
Aquí lo tengo, la momia y un grupo de delincuentes. Sí, señor. Comandante Poirier, sáqueme esa basura de aquí a Gapol. Llévatelo preso y me avisa. La policía no puede quedar mal en este operativo. Sí, superior. Diablo, momia. Tú sí te das grande. Mi abogado y derecho humano. Oye, a mí tú me vas a salir con eso. Dime dónde está Clásico. Yo te voy a dejar ahí. Tú sabes que no. Coño, momia, tú eras de uno y te viraste. ¿Qué? Dime dónde está el Clásico. Mírame, yo te voy a garantizar tu vida. Cuando yo salga de esta vuelta, te voy a acribillar a tu familia. Le dice a la prensa que esa mierda era la mano derecha del Clásico. ¡Cabrón! ¡Te viraste, hijo de puta! ¡Sapo cabrón! Me informaron que lo vieron salir de su casa al palacio de la policía nomás. En el mismo palacio lo vamos a meter, patrón. Te tengo una misión. ¿Tú has escuchado hablar del coronel Guzmán? ¿Te le hacemos el tipo? ¿No? ¿Tulio Guzmán? No. Es el vocero de la policía. Patrón, puede ser el presidente de los Estados Unidos. Hubo la gran puta, nos traicionó. Usted sabe que en mi familia nadie nos traicionó, va a pagar las consecuencias. Pero, ¿dónde le doy? Porque prenderlo afuera del palacio está fuerte. Patrón, vamos a darle donde sea. Cuando usted termine, usted me llama, ¿ok? Muévete para el carro. Y cuando salga, te aviso. ¿Cuándo tú me vas a decir a mí, coño, eh? Quítate de ahí, maricón. Oye, espérate, espérate. ¿Tú crees que yo te traje a mi apartamento para hablarte mierda? Fue momia que me involucró. ¿Qué momia el diablo, maricón? ¿Qué momia el diablo? A mí, ¿cuándo tú me vas a decir esa vaina? ¿Cuándo yo me iba a enterar de lo que estaba pasando? Yo que sido leal contigo la vida entera. ¿De carajito? ¿Te acuerdas de la pistola? Habla bajito. ¿Te acuerdas de la pistola? Nadie supo esa vaina. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy un leal, mamagüevo. He sido leal contigo, coño, siempre. Así que no me hable mierda de momia. Usted es un maldito delincuente. Gabriel, no me diga delincuente. La vaina pasa porque usted es un delincuente. ¡No me diga delincuente, mamagüevazo, coño! ¡Yo soy policía! ¡Policía, coño! Y como policía tengo un par de granos para poner a cualquiera a coger piso. Momia y la mujer del Clásico averiguaron dónde trabaja Carmen, mi mujer, loco. Y en cualquier momento le van a frenar a mami. ¿Tú entiendes qué es lo que yo te estoy diciendo? Oye, y por la salud de mi mamá, por la salud de mi mamá, coñazo, y por la memoria de mi papá, que ya yo estoy endiablado, yo estoy decidido. Dime si tú vas conmigo o yo le voy a frenar solo. El traidor de Guzmán, él fue que entregó a Boy a Pólvora. El maldito de pelote se armó por él. Él está dando un boletín ahora mismo. Va a anunciar que Momi era el jefe de los mayas. Y no me pregunte por qué, porque así fue que se cuadró. Tiene corta nueva y anda altillado. Eso no es para.
la chequeé atrás. Cógeme, cógeme el teléfono. Thank you.
Y así fue que se captó de la cámara de seguridad de un negocio cercano. Miren esas imágenes. Porque el pueblo dominicano y yo estamos hartos, hartos. Yo no sé ni cómo decirlo ya. Hartos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? Es que esto ha dejado de ser un país para convertirse en un lugar habitado nada más. Dígame usted si va a seguir esta vagabundería. Ese jefe de la policía suyo es un ladrón más corrupto del gobierno corrupto suyo, señor presidente. Es él. Vamos a seguir tolerando esta vagabundería. Yo voy a seguir diciendo lo que yo quiera. Yo voy a seguir diciendo lo que me dé la gana. Yo soy un representante del pueblo y el pueblo y yo personalmente estamos hartos de él. Miren eso. Miren, por favor. Tú sabes lo que tiene que hacer. Nos vemos en una hora en el palacio. Disimulo, ya no hay discreción, ya no hay nada. Esto es así, a la franca. Hasta un video. Yo por eso que ni veo noticias. Yo prefiero pasarme mi domingo ya aquí tranquilo. Bueno, imagínese. Hay que ver en qué negocio estaban esos. Me voy. ¿Cómo así? Pero ¿y tan pronto, mijo? Sí, hay un partidito de basquetbol que tengo que jugar mucho. Pero, ay, mi amor, pues tú me cuidas por ahí. La calle no está fácil. Amor, ¿esto no está cansado de todo el trabajo de anoche en el interior? No, yo estoy acostumbrado a ir y venir. Soy pendeja, yo soy una máquina. No, a mí. Te amo. Y a ti. Soy mami. Yo te me vendí con él. ¿Y cuándo que lo de la necesaria? Ojalá esa tía de Carmen saque ese papel rápido para que no me apañe. Porque ese es el único plan. Tengo que seguir pensando. Hasta que llegué, quiero mi pensión. Las cosas no son así. ¿Así cómo? Hiciste lo correcto. Era lo que se tenía que hacer. En la policía. El que entra policía, sale policía, no sale delincuente. Yo
voy a cumplir con mi parte. La muerte de tu sobrino es culpa tuya. En una hora de palacio. Se encarga él.